gracias por darle sentido a este loco extrovertido. Esos ojos me enloquecen, yo te quiero intensamente. Gracias por darme alegría, vieras qué falta me hacías. Me da vueltas la cabeza, tomé bastante cerveza. Estoy muy enamorado, quiero que... Ven. No me digas que no había sangría. Yo no tenía, así que te compré que les quedaba. Ni modo, gracias. Llegas tarde, ¿eh? No mames, reina, solo han pasado 3 minutos. Pero 3 minutos es mucho tiempo. Pero eso ni siquiera es una cita. No lo es. ¿Cómo ha estado tu día? Igual que cualquier otro día. Me despierto, me voy a trabajar, regreso a mi casa y luego me voy a dormir. ¿Y tú? Horrible. Me cae gordo mi profe de matemáticas. Ya no aguanto sus pendejadas. ¡Mira esto! No te estreses tanto. Vas a fallar de todos modos. ¡Imbécil! ¿Qué te crees? Solo fue un chiste. A veces me pregunto, ¿por qué sigo saliendo contigo? Pensé que esta no era una cita. No lo es. ¿Quieres salir conmigo? ¿Cómo? ¿Quieres salir conmigo? ¿Hablas en serio? ¿Me estás invitando a salir? Sí, eso es exactamente lo que te estoy preguntando. No te creo. ¿Te hablo en serio? Quiero invitar a salir. Estás loco, ¿sabes? Pero si hablas en serio, entonces sí. ¿Sí qué? Que sí salgo contigo, pendejo. Bueno, aquí estoy en el parque. Oh, ok, ya voy para allá. Era mi mamá. ¿Todo bien? Sí, todo bien, solo era mi mamá. Nomás que sí tengo que irme. Está bien. Solo me avisas cuando quieres salir para que pueda pasar por tu casa. ¿Qué tal si pasas por mí a las 7? Sí, está bien. Bye. Bueno, ¿qué onda, carnal? No, pues aquí nomás, güey, ¿qué pasó? Claro que no se me olvidó, güey. ¿A qué hora es el partido? ¿Cómo que se me hace muy tarde? ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora? A ver, espérame. ¡Ah, puta madre! Ahora Gundogan, lo marca Romo. Este es muy talentoso también, un gran para cobrar Gundogan. Aquí está el capitán alemán. México se defiende con... ¿Qué manera de...? ¿Dónde estabas, güey? Ya empezó el partido. Perdón, güey, se me pasó el tiempo. Ah, qué bueno que traíste algo de tomar. ¡Ey! Yo primero, güey. A huevo, Antonio, por eso eres mi amigo favorito. Soy tu único amigo, Leo. Oye, güey, ¿por qué tardaste tanto en llegar aquí? Como dije, se me pasó el tiempo. Nada, estaba con Reina, ¿verdad? Me conoces tan bien. ¿Y cuándo lo invitas a salir? Ya lo hice. Oye, no más, güey. No me mires así, solamente estoy durmiendo. Entonces, ¿en dónde planeas a llevarla? No sé. ¿Tienes alguna idea? ¡No, mira! ¡No puede ser! Ah. Pero en serio, ¿tienes alguna idea? ¿Y por qué no lo llevas a la plaza? ¿Todos van ahí? Sí, ¿verdad? Allí siempre han tenido buena comida. En el primer toque, no pierde un segundo. Pelota para Musiala, Florian Gorte de Bayern Leverkusen, el equipo de Xavi Alonso, que está haciendo un trabajo fantástico en la Bundesliga. Leon Goretzka. Y para mí es el gran candidato en Europa, con todo y que está Liverpool ahí. Yo creo que Leverkusen va a tener un gran momento.
Oye, güey, dame un segundo. Voy a hacer una llamada. No mames, güey, ¿a quién le vas a llamar ahora? A mi mamá. Hola. Hola. ¿Qué haces? Nada. ¿Por qué preguntas? Nomás quería ver qué opinas de mi vestido. Ah, tu vestido. Pues a mí me gusta, te ves muy bonita. No te hagas el tonto, si no te gusta, dime. No, como te dije, sí me gusta. De ser honesto contigo, te ves bien en cualquier cosa. Solo dices eso para ser amable. Estoy hablando en serio. No sé si te dije esto antes, pero tú eres la mujer más hermosa que yo he conocido y la verdad yo no quiero estar con nadie más, solo contigo. ¿En serio? Sí. No tienes idea lo mucho que significa para mí. ¡Penal, penal, penal! ¿Estás viendo fútbol? Fue nada, te veo en la noche, adiós. ¿Qué pasó, güey? ¡Penal, güey! ¡Era penal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Dios, ayúdanos, por favor. Te prometo que iré al gimnasio si ganamos este partido. Pa' Junior, con esta pieza me dan ganas de echarme un show. Como no se me agüita con boca. Le va, mijo. Te compré las flores más bonitas en el antro. Traigo una 40 por si te la tiro un gato. El dinero que yo traigo, mija, es pa' gastarlo. No como los gatos que te siguen ahí.